Hola amigos de Redes Música, enrédate con la música. Hoy vamos a ver dos frases fantásticas del maestro John Petrucci, guitarrista de Alien Theater. Este vídeo pertenece a la serie de leaks que tengo en el canal. Es el tercer vídeo. En los dos anteriores hemos trabajado en el primero tres leaks compuestos en mis clases de guitarra. En el segundo vídeo trabajamos dos frases del maestro Frank Lambale. Hoy vamos a ver estos leaks del maestro John Petrucci. Y la cuarta entrega veremos dos frases del maestro Marty Friedman, ex guitarrista de Megadeth o de Cacophony. Todos estos leaks, quiero aclararlo, están todos para trabajar con el mismo backing track, están todos transportados, originalmente cada uno estaba en su tono diferente y los he transportado a la misma tonalidad en esta rueda de dos acordes de sol menor y la menor, que serían el grado 2 y el grado 3 de una tonalidad de más fa mayor, para que podáis tocarlos todos. Entonces, como subiremos un backing track donde podéis practicar todos los licks a la vez, todos juntos, porque están todos hechos para que los trabajéis con el mismo backing track y suenen bien, ¿de acuerdo? Así que nada, no olvides de pasarte por el blog para descargarte el PDF y así poder trabajar mucho mejor la lección de hoy. No olvides de suscribirte también al blog para que te llegue la información y te llegue un correo todas las veces que subamos un vídeo. Y nada, sin más dilación, si te apetece, quédate y vamos a ver este par de frases del maestro John Petrucci. Bien, empezamos por el leak 1 de estos dos leaks de John Petrucci, por el primero que hemos hecho en la demo, y nos vamos a ir al traste 17 con el dedo 3. Y para que veáis en qué mapa nos estamos moviendo, en qué patrón de escala, nos estamos moviendo en el patrón de la escala de fa mayor, ¿vale? Empezando aquí en el traste 13, tenemos este patrón, ¿verdad? Vale, bueno, pues nos vamos aquí al principio, al traste 17, y veis, hace 17, 18, 17. Y luego se va al 15, ¿vale? Para luego ir a la segunda cuerda y hace 17, 15. Y este patrón lo hace dos veces, ¿vale? Perdón. Vale, y luego vuelve a hacer lo mismo desde la segunda cuerda. Y como veis, las notas del patrón de la escala son las mismas, ¿vale? Lo único que esta figura nos entraría en las dos cuerdas. Inteligente, pensado, está pensado inteligente, ¿no? Por el señor John Petrucci, hacer la misma figura y otra vez lo mismo, pero desde segunda cuerda, ¿vale? Y ahora ya en la tercera cuerda vuelve a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque básicamente yo creo que se basa más como pensando en este segundo patrón de la pentatónica de fa mayor. A la que le añade esta, como nota de paso. Y entonces queda ahí con esa nota de paso y esa alteración. Pues queda chulo, chulo el lick. Es la única nota que estaría, por así decir, fuera. Pero como es una nota de transición de paso, pues queda chula. Y luego ya reposa sobre esa nota de... sobre esa nota de sol. ¿Vale? Entonces, realmente, una vez que te aprendes el primer patrón, ese se repite dos veces en cada cuerda, desde la primera, desde la segunda y desde la tercera. Ahora lo mismo desde segunda y lo mismo desde tercera, acabando en el 17 y vibrando. Y ya está, ya tenemos el leak 1 de Petrucci.
Venga, vamos a por el Leak 2. Y este Leak 2 está basado en los arpegios de los acordes de séptima. De Fa Maj 7, de Sol sostenido menos 7, de La sostenido menos 7 y de Si bemol Maj 7. O sea, de la tonalidad de Fa mayor, el 1, el 2, el 3 y el 4. Esos acordes de séptima. Acordaros que la armonización de una escala mayor por acordes de séptima son el 1 y el 4 Maj 7, segundo, tercero y sexto menores 7, el quinto grado es un dominante y el séptimo grado es un semi disminuido. Entonces coge esos cuatro primeros grados. Entonces el arpegio aquí en dos cuerdas del Fa Maj 7 serían estas notas de aquí, ¿no? Veis, aquí estaría la tónica de Fa, tercera mayor, quinta justa y la séptima mayor, ¿vale? Entonces, ¿qué hace? Pues coge, repite la quinta y la tercera, tónica, séptima. Y ese movimiento lo hace desde las tres tónicas. De Fa, de Sol, de La y de Si bemol. ¿Vale? Entonces hace esto en el primer arpegio. Ahora hace, que sería traste 8, traste 5. ¿Veis? Y en segunda cuerda traste 6, traste 5. Ahora se va al traste 10, ya estaríamos en el arpegio de Sol sostenido menos 7 y hace 10, 6, 8, 6. Ahora ya nos vamos al arpegio de la menor 7 y hace 12, 8, dos veces, 10, 8. Y ya por último se va al arpegio de Si bemol y aquí en el traste 13 hace 13, 10, 13, 10. 11 de 10 en segunda, para acabar en el traste 11, ahí vibrando, ahí en la nota esa, ¿no? Entonces, esto podríamos seguir haciéndolo por toda la nota de la escala. Bueno, el lick se centra en este grado 1, 2, 3 y 4, en el Fa Maj 7, Sol sostenido menos 7, La sostenido menos 7 y Si bemol Maj 7. ¿De acuerdo? Esas son las tónicas con sus séptimas mayores, séptima menor, séptima menor, séptima mayor. Y en la primera cuerda, las terceras mayores o terceras menores según el acorde que sea y la quinta justa. Y ya tendríamos desguazado, por así decir, este segundo lead de John Petrucci, también compuesto inteligentemente y técnicamente chulo, por así decir. Bueno, amigos, ya tenemos el video tutorial de hoy. Estas dos frases o leaks del maestro John Petrucci. Espero que os haya gustado la explicación del vídeo. Y si es así, para apoyar el canal y que pueda seguir haciendo más vídeos como este, suscríbete al canal, no olvides de darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que suba un vídeo, comparte con toda la gente a la que le pueda interesar, pásate por el blog, al que también te invito a que te suscribas y compartas con toda la gente que le interese. Y ya sabéis lo que digo siempre, tesón, esfuerzo, paciencia y poco a poco os irá saliendo. Y ya sabéis, el lema, enrédate con la música, redes música. Un saludo.